Doctor muchacho. ¿Lo hace Lisbeth? Sí. ¿Cuál lo hago primero, maestra? ¿Esta o esta? Que si se rompe la paga. Perfecto. Así. Como cuando echa tortillas al aceite para que se fríen. Bueno. Es muy poquita agua, no se puede trabajar con tan poca agua. Pues me dijeron que eran dos tazas. Sí, es que quisimos hacer la misma cantidad, más. Me dijeron los chicos. Es que está incómodo. Necesitamos aquí una brocha, por favor. Yo. De las que ya humedecieron. ¿Quién ha humedecido brocha, chicos? ¿Ustedes humedecieron brocha en el proceso? Pésame la popa. A ver, ayúdale, Moisés. Dale la vuelta. ¿Al documento? Sí, al documento. Que traes guantes, es que no traigo yo. Sí. Esas hojas me dan mucho miedo. Sí, pero afortunadamente son las menos las que están así de dañadas. Entonces, preste la brocha. Con esto ayudamos un poco. Yo creo que quita el doblez que está ahí del lado de este lado. Sí, con la pinza, ¿no? Sí. Exacto, ahí. Exacto. Sí, es que como ya están viejitas. De todas maneras, si consiguen el papel japonés, se puede laminar este para que quede como aquel documento. Aquí haríamos una especie de laminado. De hecho, aquí también está un poco Bueno, ya no puede estar más de un minuto, entonces ya lo saca. Sáquelo sin miedo. La pinza, sí. Esta de preferencia así para que no se le haga incómodo. Sí, con los guantes. Ya levántela. Vas a romper más aquí este lado. Sí, es que había que agarrar el lado, ¿no? Pero de las orillas tienen que reparar, ¿no? Sí. Pero es que el peso del agua seguramente lo abrió otro poco más, ¿no? Entonces habría que levantarlo, agarrarlo. Como por ejemplo estos ya están limpios, ya pasaron por ahí. Se les pasa nuevamente la brocha y otra vez cae un poco más de materia. Eso ya lo hicimos antes, una limpieza. Va a volver a caer la materia y cuando ya se hacen los injertos se le llaman. Es mejor que se hace sobre el papel. Sangre ya estabilizado. Sí, yo también me voy al yate. Sí, ¿verdad? Sí. Mira cómo se. La gente está bien. Sí, también se hizo una gestión importante ahí porque las visitas guiadas no incluyen el laboratorio. No. Y yo tuve que hablar y mandar oficio y nos van a incluir el laboratorio por tratarse pues de un grupo de muchachos que están tomando la materia de restauración. ¿Pues ahorita está dando clases en la Facultad de Historia o está impartiendo el taller? ¿El taller? Sí, estuve dando la maestría de... Pues como no hay docencia en mi instituto, está bien. La arquitectura, la historia... ¿Se le sienta cabrón más? ¿Dónde ponemos más agua? No fui a la... ¿Para la que te metes?
Ajá, no, pero hay una... Es, la... La... es que este es el primer procedimiento. Se saca la goma. ¿Ah? No. Mira cómo está negra aquí. No cae así. Con guantes, la verdad es que guantes. Pero como ya que estamos en forma, ¿para que no se enferman? Sí. No, pero... Chalupa. Bueno. Pero los golpes son golpes. Pero la tienen allá, no me la sé. Sí, sí. Sí, escanearlo. Sí, se puede generar. Está una. Entonces, maestra, ¿disolvemos bórax? Estaba yo pensando que para eso le podríamos disminuir la carga de bórax por el material. Ah, para ese. De... Sí. Es el más dañado. No, yo también pienso, pero. No sé. A ver, Si queremos más agua, yo creo que tiene muy poquito bueno. Son dos cucharadas a la primera de boras y tres tazas de agua. A la primera agua. Que se le echó hace rato, bueno. Con la que se lavó aquella. Fueron dos de boras. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sí, 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 sí. Me consta. Parece menos de un minuto. Sí, mire, ya empezó a reaccionar. Y aún así no se quitó. Ay, la pincita en la tienda, la verdad, para desenrollar. Ay, mañana traigo más pinzas. Yo creo que el uso de las pinzas está re, como no las saben manipular. Las pinzas son muy gruesas, mire. Creo que es mejor nada más con los guantes. Pues las mías están gruesas, yo se las presto, pero por ejemplo para ellos. Según como vean el documento, porque con Elías tenemos que dejarlas. Es más fácil sacarlas con los guantes, ¿verdad? Sí, yo pienso que este es con los guantes.